El depuesto primer ministro sudanés Abdalla Hamdok ha regresado la tarde de este martes a su casa junto con su mujer tras ser liberado un día después de que su equipo denunciara que había sido detenido durante el golpe de Estado militar en Sudán. Mientras, en la capital, Jartum, las protestas del lunes se saldaron con 10 muertos y 140 heridos. Las víctimas mortales fueron alcanzadas por disparos de las Fuerzas de Apoyo Rápido, una antigua milicia acusada de crímenes contra la humanidad en Darfur y ahora reconvertida en cuerpo militar regular. El líder militar de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, se ha comprometido este martes a seguir adelante con la transición democrática con la participación de los civiles un día después de haber disuelto los órganos de gobierno, incluido el gabinete civil encabezado por Abdalla Hamdok. Pese al golpe de Estado, el comandante en jefe del ejército sudanés y presidente del Consejo Soberano asegura que la constitución sudanesa, acordada entre civiles y militares tras el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en 2019, no fue anulada. El alto mando militar se comprometió a restablecer en breve tanto el Consejo Soberano como el Consejo de Ministros para finales de octubre. Aunque no dejó claro cómo se eligieran a sus miembros, aseguró que los propios militares nombrarán a los miembros del primero y que los estados del país podrán presentar a candidatos. El Consejo de Ministros estará conformado por civiles y también contará con representantes de los estados, aunque dejarán fuera de ellos a los partidos políticos. En Jartum, el acceso a Internet continúa interrumpido y algunas calles continuaban cortadas por las barricadas erigidas el lunes por los manifestantes. La red de telefonía móvil permanecía caída con alguna activación temporal y limitada. El Comité Central de la Fuerza de Libertad y el Cambio ha declarado la desobediencia civil contra los golpistas y han convocado grandes manifestaciones para el próximo sábado. Por su parte, la aviación civil ha anunciado la suspensión de vuelos de y desde Jartum hasta el próximo día 30.